Y vamos a hablar de foliculitis, que en realidad es una palabra rara, ¿no? Yo creo que pocos, yo por lo menos no la había escuchado y ni tampoco sabía qué era, pero ahora vamos a informarnos mucho más con la doctora Mariana. ¿Cómo estás, doctora? ¿Estás Muy bien? bien, ¿tú? Bien. Foliculitis, desde el principio, ¿qué es? Bueno, la foliculitis es una inflamación del folículo, ¿tá? El folículo es una unidad que se llama unidad pilosebácea, o sea, es donde sale el pelo y la glándula sebácea tiene un conducto que sale por él mismo. A nivel visual es cuando uno ve el pelito, ese sería el folículo, por ahí. Es la inflamación de eso, ¿está? Del agujerito por Del donde sale el agujerito, pelo. del poro. Del porito donde sale el pelo, Exacto. ponele. Ahí va, muy bien, bien. ¿A quién afecta o qué es foliculitis? ¿O todos tenemos foliculitis? En realidad todos podemos tener una foliculitis, no es que todos tenemos foliculitis, pero la Bien. foliculitis se da a veces por traumatismo, o sea, por el rasurado continuo de la piel, se puede dar una foliculitis, por el exceso de sebo se puede dar. Por algunas veces por enfermedades o como ocupacionales que se llama, por el polvo, por la tierra en donde uno esté trabajando, eso puede generar foliculitis. El polvo y la tierra, ¿por qué generaría la foliculitis? ¿Porque tapa el poro? Exacto, lo que tapa es la salida donde sale el pelito, ahí Entonces el tapa el pelo poro. es como cuando te decían, ¿tenés un pelo dado vuelta? ¿O es Bueno, porque, o no? no es lo mismo, no es lo No, mismo. Una está, cosa es perfecto. tapar lo que se llama el ostium, o sea, la salida, eso Sí. se tapa con polvo. Y otra Claro. cosa es cuando uno tiene un pelo, que el pelo se da vuelta y arriba se hace una queratinización, o sea, crece en la célula por arriba y lo tapa, eso sería un pelito encarnado. Perfecto. No, no es lo No es mismo, lo mismo. no es lo Es mismo. que el poro se tapó por Exacto, la suciedad. O sea que exacto. principal, muy importante, como decimos siempre, es la limpieza. Es la limpieza. La Siempre la limpieza es higiene, fundamental. sí, es lo fundamental. Y luego empieza el tema del rasurado, que muchos hombres tienen foliculitis de barba, mujeres también tienen muchas veces tienen zonas afectadas de foliculitis, o sobre todo en la parte del cuello y en las piernas también por el rasurado que genera la lesión. Es por la, a ver, mi pregunta es por cada vez que voy rasurando, o sea, con Gillette, ponele, ¿no? Exacto, sí. Da paso, hago una lesión y esa lesión no permite que el vello crezca. Entonces, por Correcto. eso se da esa que es como una pusecita o una cosa así. Exacto, se forma una zona rojita con una Exacto. zona, con pus. Sí. También la foliculitis depende del lugar que afecte lo que es esa unidad que hablábamos, la del pelo y la glándula. Depende el grado hacia dónde va es el grado de foliculitis. O sea, una cosa es una foliculitis superficial, donde vemos el aro ese rojito con la pus, y otras veces es cuando uno ve como un nódulo, algo más duro, como esos granos más grandes, duros. Eso Claro, es una foliculitis más profunda, que se da, que también se que da se porque da. puede bajar la infección, porque no es Claro. solamente eso, a veces está colonizado también por bacterias. Claro. Hay personas que ya tienen bacterias en la piel, que también es lo que luego le va a generar acné, etcétera, que colonizan esa zona, entonces también genera. Claro, que, a ver, para que nos quedemos claros. Muchas veces las personas que se rasuran con Gillette en las piernas pueden tener foliculitis y a veces van camino, 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 buscando, 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 y en realidad es algo muy, 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 muy sencillo de solucionar. Exacto. Porque es eso, a veces me veo, ah, me lleno de granos, me llené de granos, que esos granos pueden tener en una primera instancia algo muy leve y después sí convertirse en algo bastante molesto o bastante complicado. Bastante complicado hasta del punto Estético. estético, Sí, sobre todo por las estético. lesiones que se producen, se hiperpigmentan. Entonces, para una mujer llegar el verano, a veces ponerse el bikini, estar expuesta con zonas donde tiene pigmentación por Sí, la la zona del foliculitis. cavado del bikini, por Claro. ejemplo, que siempre sentimos como esas manchas que van quedando feas, eso Exacto. es evitable. Eso es evitable. Ahora, ¿Cómo podemos evitarlo? exacto. ¿Cómo podemos evitarla? O sea, la foliculitis. Con un sistema de depilación láser es lo ideal Exacto. para erradicarla, porque ya no vas a tener ese problema, mejora lo que es la pigmentación también. Entonces, la verdad que es un cambio de vida, ¿no? Sí, 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 Hemos sí. tenido pacientes con foliculitis, mujeres que El tenían cuello. mucho vello en el cuello, y la verdad que a la persona le cambia la vida. Sí. Te cambia, Sí, porque cambia. aparte
hay una realidad, ¿no? Cualquier cosa que me afea, ¿no? Que me hace sentir, es parece que es el centro de atención, ¿no? Ese, o sea, puedo tener vellos acá, se me genera foliculitis, y si no es el pelo, es la mancha, y si no es el grano, o sea que no sé con qué me quedo. Y tiendo a taparme, si me tapo es peor porque lo que logro es aumentar la infección, o aumento todo. Entonces, con una depilación definitiva, en realidad yo todas esas cosas la evitaría. La mancha de una foliculitis vieja, ¿cómo se mejora? También con la depilación. Con la depilación se va mejorando. Una vez que terminamos, se pueden hacer siempre tratamientos junto con la depilación. Si tiene una pigmentación muy marcada, se pueden hacer tratamientos en consultorio, con peeling, con meso, con mesoterapia, como para irla mejorando. Pero si no, con el solo hecho de una depilación láser ya mejora, porque Claro. uno no está generando ese traumatismo constante. A veces cuando las mujeres, sobre todo, bueno, el hombre obviamente en barba, porque se Se depila, sí, se afeita afeita, claro. habitualmente, pero mujeres donde tienen vello en cuello o en una zona de la cara, están constantemente, a veces hasta 3 veces al día, pasándose la maquinita para sacarse. Entonces está Claro. generando un traumatismo constante. Constante. Y algo que hay que tener en cuenta es que las maquinitas de triple hoja es peor para Claro, porque le eso. pasa. Pasa 3 veces, hay que comprarse por lo menos, si uno no tiene la posibilidad o no tiene cómo acceder, de ponerse una maquinita, comprarse una maquinita de una simple hoja y tratar de cambiarla cada vez que uno se va a afeitar. Eso Claro. sería como lo ideal, por lo menos si uno no puede acceder al tratamiento. Es Claro. que es difícil ahora que no se pueda acceder porque la verdad Sí. Sí, ha es muy cambiado mucho. Sí, accesible. ha cambiado mucho los costos. Si hacemos la relación costo-beneficio y lo que sale una maquinita de afeitar, te digo la verdad, que no sé qué tanto, o sea, Sí, va cero. empatando, me parece, Hasta ¿eh? con la depilación con cera, que la gente a veces Exactamente. queda, digo, es casi el mismo precio que uno gastaría con una depilación con cera mensual. Totalmente. Sí. Sí. La depilación definitiva, que sé que nos vamos de tema, pero van de la mano en realidad, porque la foliculitis es lo que se ve de una, como de una mala acción, no sé si sería una mala acción, pero en realidad es de la necesidad de no estar con los vellos que nos resultan desagradables, porque también hay una cosa social, igual que debajo del brazo. Vas a levantar el brazo y tenés todas las manchas, que queda tan desagradable, ¿eh? Y nos da vergüenza y tratamos de taparlo. O sea, es que como todo una cosa que nos genera falta de confianza, falta de seguridad en la cara, bajo los brazos, en el bikini, en las piernas, donde sea que nos ataque, nos va a sentir mal. Entonces, hay una herramienta hoy por hoy que no es inaccesible, que es la depilación definitiva, y que puede ser para todos esos lugares. Exacto, hasta gente que ha generado foliculitis, o sea, no solamente de un folículo, sino de varios folículos que pueden llegar hasta el ántrax en la zona de la infección. Claro. O sea, es preocupante, Y es doloroso, preocupante ¿no? y doloroso, Sí, y sí. doloroso. Entonces es como una solución. Obviamente, capaz que no, un hombre capaz que no quiere quedarse sin barba. Por Claro. eso también hay que darle esa ayuda de decirle lo que puede usar, lo que no. Con respecto a la barba, pero hay zonas, sobre O todo en sea, vamos a, mujeres, vamos, mira, hay algo que me dijiste que quedó pendiente. O sea, viste que ahora parece que cuanto más filos tiene la afeitadora, más sofisticada y mejor es. O sea, que vos recomendarías un filo solo y realmente no usarla, no usarla nuevamente, no o sea, usarla descartarla, nuevamente. Creo que vamos a tener que volver todos sí. a la que armábamos. ¿Te acordás? La que Sí, la de metal. claro, la que usaban nuestros abuelos, a la de metal, Exacto, que en exacto. definitiva se usaba y bueno, y se Y descartaba. otra cosa es no dejar la piel tirante, o sea, no estirar la piel en el afeitado. Sí. Exacto, ir a favor del vello, no en contra del vello. Estábamos haciendo todo mal. Sí, eso sería como lo ideal, sobre todo en pacientes que tienen foliculitis, no en todo el mundo, sino aquellos Claro. que forman foliculitis. Lo ideal es eso. Claro, porque él no, pero por ejemplo, mira, vuelvo de nuevo. Viste que los hombres casi siempre se le ve foliculitis donde están las arruguitas del cuello, ¿no? Que es donde creo que donde más se arma. Pero de repente si ya desmarcando tu barba, por ejemplo, querés tener, no sé, ese tipo de barba, todo lo demás podrías hacértelo.
Ah, sí, obvio, O sea, obvio. si decidís tener barba, Claro, ¿no? exacto. Porque, claro, decidir quedar lampiño de repente no es la decisión. Pero si Claro. tenés foliculitis en esos lugares donde el cuello es un lugar muy, muy fácil, ¿eh? Sí, genera mucho, pero sobre todo por el modo del afeitado, porque Ya, capaz también que es el por al tatuaje, estirar claro, y a afeitar de esa exacto. manera. Igualmente, llega a veces un nivel de foliculitis que el paciente hombre decide sacarse la barba y ya no estar más Claro. así. Entonces está igual, acude y realizamos depilación láser. Claro. Pero estamos hablando para que no se forme, o sea, para tratar de evitarlo. Y eso serían las cosas que uno debería hacer. Al igual que luego de afeitarse, higienizarse la zona, no usar aftershave, porque el aftershave lo que hace es tiene alcohol. Ahora salieron unos sin alcohol, pero la mayoría tiene alcohol. Y eso también saca el manto lipídico de la piel y se coloniza mucho más rápido por bacterias. Claro, viste que a mí me parece que cuanto más arde, más cura, ¿no? Sí, está como esa Como, ah, idea. si este arde, bueno, es mejor. Entonces, pues si te arde, Sí, cura. exacto. Y bueno, y el aftershave es algo que todos los hombres luego de afeitarse se ponen aftershave. Sí, Y sí, no, y en sí. realidad no es lo correcto. Mirá. No, 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 no tenía ni idea. Para mí, por ejemplo, Julio, o sea, ahora Julio pasó a la afeitadora eléctrica, ¿no? Sí. Porque a medida que uno se va poniendo viejo, se tiene que sacar los lentes para ver y es como toda una complicación. Pero decía, este no me arde. Le digo, bueno, entonces comprar otro que te arda más. El que no le ardía estaba correcto. A mí me parecía que no, tipo, bueno, pero esto no que te arda más, me parece que cura más. Claro. Desde la ignorancia, las macanas que nos Claro. mandamos son brutales. Pero bueno, pero tener en cuenta eso, que especialmente de repente nuestras adolescentes que van como teniendo ese recaudo, hasta traumarse mucho de no mostrar las piernas, de una usar una malla o van de llora a la playa porque eso se les va quedando marcado. Bueno, que hoy por hoy hay una solución que no es extremadamente No, cara, que para es nada. accesible, que se hace y es definitiva, porque hay que hacer retoques, Hay ¿verdad? que hacer Sí. retoque. En realidad sería depilación permanente, porque dura Permanente. más o menos entre 1 año a 2, siempre depende del paciente, de las patologías previas, y Claro. más o menos te dura eso. Luego hay que hacer alguna otra sesión, tampoco todas las sesiones, o sea, no se llega a hacer las 6 sesiones, con dos Claro. sesiones habitualmente. Andan bien y continúan con su Sí, depilación, y sí. así a medida que uno se lo va haciendo, también cada vez le va creciendo menos vello, Exacto. ¿no? Y tener en cuenta también a los varones adolescentes, ¿verdad? Porque Exacto. cualquier cosa en la adolescencia que te haga sentir feo es bravo. Es Ya tremendo, ser sí. adolescente es difícil, cualquier cosita que sea que te sientas mal es difícil. Bueno, doctora Mariana, un placer como siempre hablar contigo. Me desasnás, ahora le voy a sacar el que le pica, el que le arde. Yo dentro de poco le ponía alcohol puro al tipo para que le sirviera. Va a estar contento, va a estar contento. Bueno, me Gracias, hasta alegra. la próxima.